we'll try one in English again, and then switch to Spanish. Easy, easy question, please. When you saw the bracket and you saw that the Galaxy was playing Minnesota United, were you sort of rooting for Minnesota based on history? Did it matter to you who won the first match, you know, the first round? No, I think Minnesota had a good game, played so good, but in playoff you have to score. Yeah. If you don't score, the other team had the possibility to kill the game and you go out. And it's playoff, you have to score all goals if you have the opportunity. Were you rooting for either one of the teams? Did you prefer one over the other, or did it really not matter? No, I think it's a good challenge now, a perfect challenge for us, a perfect year, a perfect season. So if we want to win the title, we have to win whatever team. What makes the Zlatan so tough? Is it his size, his strength, his mind? What is it so good? He is good for everything. He's, I think, the third player with most goals in the world now, in all his career. Yeah. So Zlatan don't need presentation, don't need nothing. Because he's a good player, but we have 11 players with good conditions for win whatever game. So we just have to play a good game and just win. Eduard, técnicamente en 2016 con Medellín pues ganaron el título, pero la participación fue nula, pero viviste ese ambiente, ¿no? ¿Cómo compararías ese ambiente a lo que estás viviendo hoy con el EFC? Sí, recuerdo ese título, fue el año en que debuté, fue mi primer año como profesional y fue inolvidable porque por más que tuve muy pocos minutos esa temporada, lo sentí mío también. Quiero demasiado a ese club y lograr un título es importante. Pero no es igual por la calidad de año que llevamos hasta el momento con el LAFC, rompiendo cada vez más récords, no solo para el club, sino de la liga. Entonces, pienso que va a ser muy especial concluir ese año, ese buen año con un título. ¿Lo verías como un fracaso en no seguir adelante? Probablemente por la calidad de jugadores, por la calidad de equipo que tenemos, por la calidad del fútbol que estamos mostrando, porque hasta el momento los resultados avalan el que hasta el momento somos el mejor equipo en números. Pero es nuestro segundo año, es importante lo que hemos logrado hasta ahora, no nos lo quita nadie, pero igual vamos por todo y tenemos hambre de ganar todo lo que se nos venga. ¿Qué va a marcar la diferencia en este partido? La inteligencia, la cabeza fría a la hora de ir por cada balón, por cada jugada. Si ves el juego del Galaxy, es un poco más directo que el nuestro, más buscando errores, un poco aprovechando oportunidades, un poco oportunista, por así decirlo, con jugadores muy peligrosos arriba. Entonces, si manejamos eso, si estamos concentrados, pienso tenemos más probabilidades de ganar el partido con nuestras habilidades y con nuestro fútbol. ¿Cómo podrías comprar un poquito la batalla en el medio campo? Pues vas a estar tú con Leo, con Marc Anthony, pero enfrente está Jonathan, Leggett, están encendidos también. ¿Cómo va a ser esa
batalla en el medio campo que siempre es trascendental en estos partidos? Sí, son grandes jugadores. Jonah con una experiencia que todos ustedes conocen, todo el mundo conoce. Pero somos un gran equipo nosotros, un gran medio campo. Siempre que ha entrado ha hecho las cosas bien y llevamos un año encendidos. Entonces hay que mantenernos y en este partido que es donde la pelota quema, hacer lo mismo. Oye, ¿puedes decir en español un poquito lo que mencionabas sobre Zlatan, lo que significa su figura en un clásico como este? Sí, pues Zlatan no necesita presentación. Creo que después de Cristiano y Messi es el jugador con más goles en su carrera de jugadores activos hasta el momento. Pero nosotros somos 11 y grandes jugadores con una temporada increíble, con condiciones increíbles que nos va a permitir, si hacemos las cosas bien, estar más cerca del resultado que queremos. Con lo que se ha visto en otros partidos de la rivalidad entre Galaxy y LAFC, ¿crees que también aporta algo extra el individual de Zlatan contra Vela, que los dos han marcado en esos partidos, queriendo cada quien aportar para su equipo? Claro, es lindo para la gente que ve el partido, para los fans, el ver que los dos jugadores íconos de cada equipo marcan en estos partidos y que hacen aún más atractivo el verlos en el momento. Si ves, han sido unos partidos increíbles y un buen espectáculo para todo el mundo. Espero mañana sea igual, pero sea la primera victoria para el LAFC. Edward, ¿cómo cambiar el switch? Son 18 días desde el último encuentro, el 6 de octubre. Yo sé que han entrenado, se han mantenido físicamente, pero el switch, supongo, emocional, el switch de, ok, ya mañana jugamos y vamos a un partido de vida o muerte. ¿Cómo se cambia ese switch interno? No, pienso que hay que estar preparados desde el primer momento. La primera semana no es de relajación, es más de empujar más en lo físico para llegar al partido con una buena capacidad de poder soportar esos 90 minutos o probablemente 120. Entonces no es que se cambie el chip un día antes del partido, sino desde el primer día, desde la primera semana de descanso, que es lo que hemos venido haciendo y esperamos pues estar a la altura del partido mañana. ¿Se pueden borrar todos esos fantasmas? Juego el primero en postemporada entre estos dos equipos y que el LFC les pueda ganar. Claro, si ves, no lo llamaría fantasmas, es muy corta la historia que tenemos entre el LFC y Galaxy, y ahora es de local hemos mostrado mejor fútbol en los anteriores partidos, con un poco mala suerte en uno de ellos, pero si hacemos las cosas bien estamos mucho más cerca de ganar. Entonces, ¿te crees que el LFC ha dado el salto de calidad, sabiendo que quedaron eliminados de la US Open Cup en 2 años seguidos, Real Salt Lake en el primer round de playoff? ¿Crees que están listos para darse el salto de calidad y avanzar a la final de la conferencia? Claro, eso espero y pienso que estamos con ganas de lograr todo. Hemos roto récords esta temporada. El año pasado estuvimos un partido más abajo en playoff. Este año, por más que no vemos que este es el primero de playoff, pues es la semifinal. Eso ya es un avance y tenemos que ir con todo a aprovechar que este año ha sido increíble para nosotros, que la confianza está al 100% y que en lo mental estamos muy fuertes. ¿Cuál es el mensaje para los aficionados, para evitar confrontaciones en ese tipo de encuentros que son clásicos? Ah, pienso que acá el fútbol lo vivimos y los fans lo viven como debe ser. Hasta donde he visto, van, disfrutan, es algo muy familiar y espero que siga siendo así porque es bonito ver eso, no es muy bueno como pasa en la cultura latina un poco que los fans o los hinchas de los equipos a veces se ve violencia. Estoy orgulloso de los fans de acá que nunca ha pasado, no lo he visto,
espero que no cambie, que mañana se viva en paz y que se disfrute el partido. ¿Alguna recomendación que te haya dado Juan Pablo Ángel, siendo que tienen esa conexión de Medellín, de Nacional, con respecto a este clásico? No. Simplemente, ya recomendaciones pienso que las da es el cuerpo técnico. Ya he jugado varios clásicos acá y en Colombia también, entonces más que recomendaciones es simplemente ilustrar un poco lo que ha pasado en los partidos anteriores y mejorarlo en este siguiente que vamos a ver. Perfecto, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Bye.